Hola, estamos amigos de Autoflow. Hoy nos encontramos en la Ruta del Maíz. Como no todos son senderos y rutas extremas o lugares extremos, aquí vamos a conocer un lugar que se ve bastante hermoso en lo que hemos podido ver en las redes sociales. Así que sí, vamos a checarlo y a conocerlo. Aquí estamos en lo primero que nos vamos a topar en el recorrido, con este campo de flores, que está bastante increíble. El Converse está hermosísimo el lugar. La cura del lugar es como estar en unos spots para tomarse fotos, como aquel arco de corazón de flores y unas casitas que están adornadas, más otras cosas que vamos a ir topando, ¿no? Le vamos a ir mostrando durante vayamos avanzando y así. Vean el lugar. La temporada empieza en septiembre y acaba en noviembre, pasando Día de Muertos. Se encuentra ubicado sobre el Boulevard 2000 y la desviación es muy fácil, ya que es la misma entrada del Rancho Ocasión. Durante el recorrido no solo encontrarás hermosos lugares, también cuentan con varias temáticas de Halloween. Otra de las cosas que me gustó fueron estos túneles que conectan con diferentes secciones del lugar. Como pueden ver, el lugar está bastante increíble, pero pues va a venir mucha gente, ¿no? Está también entre semana y hay gente. En fin de semana está a reventar, así que pues tengan en cuenta que van a tocar hacer filas como estas. Ahorita está tranquilo, pero les puede tocar hasta una hora o tal vez más las filas para unas fotos en un buen lugar. Así que pues tengan en cuenta eso, porque sí he visto que no lo mencionan mucho. También podrás disfrutar de distintas casas adornadas de diferente manera, donde dentro de ellas podrás encontrar grandes sorpresas. Algo que me encantó fue que no perdió su toque mexicano con estas hermosas catrinas. De mis partes favoritas del lugar, que es un laberinto, así que vamos a conocerlo. El laberinto es un gran punto a favor, es diferente y divertido. Dentro de él podrás toparte con diferentes monstruos.
este laberinto que siento que está en la película de Señales. Y aquí con mayor razón, ya, encontrando los aliens. Ya completó la película. Finalizando el recorrido, te toparás con una pequeña granja de animales, perfecta para los pequeñines. Bueno, aquí vemos el final del video, ahí está la salida. Básicamente allá nomás están los baños, hay un café y venden snacks como elotes, nieves y cosillas así. El costo es de 150 pesos por persona. El lugar, pues lo recorres básicamente en 30 minutos, pues obviamente vas a tardar más por las filas y eso, ¿no? Y para alcanzar a tomarte fotos en tu lugar preferido. La recomendación es traer algo para el sol, ya que hay muy pocos lugares para con sombra, así que tráiganse su gorro, sombrero, mucha gente viene con paraguas. Y la otra muy importante, si pueden venir entre semana es mucho mejor. Ahorita vine entre semana y está lleno, poquito, pero el fin de semana está retacado, así, a morir, a hacer filas súper largas, así que si puedes venir entre semana mucho mejor, si no ven temprano desde las 9, dicen que abren a las 10:30, pero si ya viene gente desde las 9 y ya los dejan pasar realmente, así que si pueden venir lo más temprano posible, pues mejor, se van a ahorrar unas filotas y van a ahorrarse muchísimo tiempo, y realmente no es tan temprano a las 9, ¿no? Así que sí, estas son las principales cosas, y de nuestra parte sería todo. Ya saben, gracias por ver el video, denle like, suscríbanse, sus amigos de Audio Flow.